Según el empresario José Dolores Blandino, en Managua hay poco movimiento de obras de construcción debido a la falta de inversión externa en nuestra nación. Pues prácticamente se nos ha orientado. Marco, existen dos proyectos únicamente en Managua. Eh, uno es el Hospital España, que está ahí cerca de Invercasa, y el otro es uno que está, se está iniciando en las la urbanas, al lado donde está la, la, este colegio... Eh, esta universidad, una universidad que, que estaba en carazo ¿no? o sea, Al lado de esa se mira que se está iniciando otro proyecto. Son los únicos dos proyectos que, que se están ejecutando. ¿Qué te puedo decir? Esos dos proyectos, los dueños no contrataron a ninguna empresa. Están buscando cómo reducir costos. Ellos trajeron el material. Ellos contratan al mínimo toda la gente. Pues prácticamente una contratación directa contrataron ingenieros y, y así están ejecutando esa obra. ¿ya? No se mira que esté una empresa seria eh, eh, haciendo labores de construcción. Hombre, eh, desgraciadamente tenemos un gobierno que no, no, no está consciente de lo que está pasando y la, 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 la realidad es que estamos padeciendo todos los nicaragüenses de ver de que los organismos multilaterales han, se, han, han, se han ido de parte de Nicaragua. Pues. Se mostró preocupado por la falta de voluntad de un acuerdo de nación y por el contrario que se siguen impulsando leyes que afectan directamente a la inversión privada. Pues Al haber eh, esta ley, pues lógicamente ya tendría que estar reportando yo que tengo ese proyecto y que tengo que tener acceso a esos fondos que vienen del exterior. Esto es otra forma de dañar la economía porque esto sucede no solo para los empresarios, pues hay, hay gente que, que recibe eh, donaciones que son empresarios que tienen futuros proyectos, te pueden mandar, un extranjero te puede enviar, formularme este eh, proyecto para ver si podemos invertir y tendría unos fondos. Entonces, eh, estos, estos socios extranjeros ahora sí vamos a tener problemas porque hay que pedir permiso y si no te lo dan, pues estamos fritos, pues no podemos ni siquiera agarrar dinero. Eh, de de ahí tenés a los hoteles, por ejemplo, que estos reciben fondos del extranjero, la mayoría son ciudadanos del exterior que, que, que envían los fondos para, para la, su administración aquí en Nicaragua, me imagino que van a tener problemas. Marcos Medina, Noticias 12.